miedo, tristeza, desesperación, pero principalmente la petición de justicia, fue el denominador entre los familiares de los 11 muertos de Apatzingán, que hoy acudieron a recoger sus cuerpos al CEMEFO de Morelia. Lo único que uno pide es pues ahora sí que se haga justicia realmente, porque pues ahora sí que ellos no traían ni armas ni iban a nada malo. Ellos sí, ¿es mentira que fue un enfrentamiento? Sí, es mentira realmente. Con los ojos hinchados por el llanto, padres, hijos, hermanos, tíos y primos llegaron desde temprano a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado para reclamar los cuerpos de quienes murieron injustamente cuando solo realizaban una manifestación y que estaban desarmados. Mujeres, o sea, de mi familia, simplemente mataron dos. ¿De qué edad? Como de 35 y 30 años más o menos. Sí, no traían armas. No, para nada. Inclusive nadie, pues ahora sí que iban como quien dice, como un paro más o menos. No más que llegaron a atacarlos a la presidencia y al palacio. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Manifestando nada más? Manifestándose nada más, y de repente llegan y los... ¿Es mentira que estaban armados, que fue un enfrentamiento? ¿Qué saben ustedes? Sabemos que nadie estaba armado, que tenían únicamente palos. Una a una, las carrozas de una empresa funeraria de Apatzingán salieron del CEMEFO con los 11 cuerpos, mientras otra parte de la Procuraduría de Justicia permanece resguardada por militares, mientras se desahogan las diligencias para determinar responsabilidad o inocencia en las 44 personas que fueron detenidas en el marco de este presunto enfrentamiento. Los peritajes se siguen haciendo, vamos a esperar a que la Procuraduría nos diga. Tendrían que ser delitos que tenemos que investigar y castigar si es que hay responsables, en cualquier circunstancia. El gobierno de Michoacán aseguró que la situación está controlada en la región de Tierra Caliente. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.